con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes, señoras y señores. Mira nada más. Mira nada más lo que les traje el día de hoy. Raúl Bruno está con nosotras. Es un honor, es un placer tenerte, Raúl. Y por supuesto, Mario Herrera como nuestro especialista. Tenemos un super team hoy para darle absolutamente con todo a este tema que está, Dios mío, bien calientito y bastante picoso. Muy picante. Bueno, le cuento. Alan pide nuestra ayuda porque su ex compartió sus fotografías íntimas en un sitio de citas para homosexuales. Y esto le ha traído problemas a su vida. Ahora, un dato bien importante a tomar en cuenta es que existe algo que se llama Ley Olimpia, que surgió a partir de que Olimpia Coral Melo, quien fue en su momento víctima por parte de su expareja en Puebla por el año de 2014, levanta una denuncia y pide que, bueno, sea castigada esta persona por el acto cometido. ¿Pero qué cree que sucedió? No le hicieron caso. Sin embargo, ella no quitó el dedo del renglón y 7 años después, apenas en junio 2 del año 2021, el año pasado, hicieron válida esta ley que ahora se conoce como Ley Olimpia. Esta ley es en contra del acoso digital y es una reforma legal que impone penas de hasta 6 años de prisión por tomar o difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada. Le recuerdo, esta ley entró en vigor a partir del 2 de junio del año 2021. Y bueno, es una gran noticia, ¿no? Ahora, el resto ya depende de nosotros y hay que cuidarse y no hay que ser confiaditos y sobre todo no estar subiendo cosas a la nube que puedan afectarnos. Se ha hablado mucho de estos riesgos que se corren al compartir fotos íntimas con tu pareja o inclusive con desconocidos y aún así se sigue haciendo como que no aprenden la lección. Y en un estudio realizado por una marca de antivirus electrónico se reveló que, checa el dato, el 49% de la población utiliza su teléfono celular para enviar o recibir contenido íntimo y al menos el 23% de quienes han recibido alguna vez fotografías sexuales las han compartido con al menos una tercera persona. Así que si ese tercero la comparte con otro tercero y la comparte con otro, Dios mío, ¿dónde va a andar usted? ¿No? ¿Dónde va a andar la fotografía? Mi ex vende mi pack por venganza, es el tema y lo dicho. Alan viene desesperado porque dice que su exnovia utilizó sus fotos íntimas en un sitio de citas para gays y todo porque terminó su relación con ella. Ahora no sabe cómo detenerla y pues vamos a recibirlo y a conocer su historia. Mi exnovia vende mis fotos íntimas por venganza sin mi consentimiento. Ella nunca piensa en las consecuencias. Es muy impulsiva y esta vez sí se pasó. Quiero que entienda de una buena vez. Pasado, pisado. Y yo ya no regreso contigo. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Hola, Rocío. Gracias. ¿Cómo estás? Preocupado. Ajá. La verdad. Lo que está pasando no me parece. Y creo que el daño que se me está haciendo es grave. Uh-huh. Es grave. ¿Ya te afectaron a nivel psicológico inclusive? Sí. ¿En tu trabajo cómo vas? Porque sé que también la persona que hoy inclusive te acosa es la que dice que inclusive ustedes sostuvieron una plática a través de esta plataforma, ¿no? ¿No? No, para empezar, eso es mentira. No. Y quiero aclararlo. Pero es así, o sea, él te ha dicho que aparentemente tú le enviaste un pack. Pero no eres tú la persona. Sí, exactamente. Es a lo que yo iba. Y esto, o sea, ustedes trabajan en el mismo lugar. Así es. Ok. Así es. Y obviamente esto no solamente resulta incómodo para Alan, Raúl y Mario, sino le está afectando. ¿En qué? Pues en todo. Que las personas a su alrededor o las personas que sí tienen otra preferencia sexual o son gays, o sea, declaran homosexuales, pues lo están como que acosando. Ahora están diciendo incluso que yo no acepto mis preferencias. Ese es otro punto. Porque dice, oye, si yo lo fuera, no hay bronca. Claro, claro. Pero, y hasta tu mamá lo ha dicho, ¿no? O sea, que yo sepa, no. Pero si fuera, me gustaría saberlo primero yo.
O sea, no enterarme a través de una plataforma, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que tú das o tienes la idea de que es tu ex, Daniela se llama? Sí. Tu ex la que sube toda esta información. Bueno, porque yo ya pude ver esas fotos y todo eso que está, todo eso mío que está en esa aplicación. Uh-huh. Y todo ese material yo se lo envié a Daniela. O sea, no hay otra persona más que Daniela que pudo haber subido eso. Uh-huh. Entonces, yo aquí, pues no sé, vengo a que eso se pueda resolver de alguna manera, porque se está dañando mi imagen, mi integridad. Uh-huh. Y como tú dices, estoy teniendo problemas en mi trabajo y hasta con mi familia también. Uh-huh. No, y digo, mira, independientemente de que tuvieras o no tuvieras problemas al exterior, tú como persona, si esto te hace sentir mal, si te incomoda, si no te deja dormir, o sea, si te causa angustia, Raúl, yo creo que ya desde ahí ya tenemos una afectación, ¿no? Así es, definitivamente yo lo que noto incluso que está, pues anímicamente se ve mal, ¿no? Y algo que tenemos y no tenemos que despegarnos es que esto es un delito. Es que esto es un delito. Si se filtra de la manera en la que él nos comparte, es un delito. La exnovia tendría que estar más preocupada por la cuestión legal que le puede pasar. Ahora, la exnovia, si fuera la exnovia quien subió el contenido. No, es que fue ella. No sabemos, porque mira, si eso se sube a la nube, pues yo creo que cualquier hacker o cualquier persona lo puede tomar, ¿o no, Mario? Sí, dentro de la nube el contenido es disponible, ¿no? Y aunque existen los derechos de autor, justo este tipo de fotografías son las más vulnerables. Claro. Ahora, yo la verdad, a mí ni abrir un email sé, porque no sé, porque no, vaya, ni siquiera me he interesado por la tecnología. No, pero mira, o sea, cuando yo terminé con Daniela, la verdad es que quedó pues muy mal. Entonces, a mí nadie me quita de la cabeza que ella por ardida está haciendo todo esto. O sea, con decirte que hasta inventó, mientras estuvimos juntos, inventó infinidad de veces que yo le fui infiel. Uh-huh. Infinidad de veces. ¿Por qué? ¿Basada en...? Porque está loca. Bueno, porque mira, está loca. Dice que eres súper mujeriego. No. Que le fuiste infiel. No. Que inclusive, bueno, eso de un beso de tres, yo no lo sabía. Ya Raúl ahorita nos va a leccionar con todos esos términos que te los tienes al dedillo, ¿no? Pero beso de tres, y dije, ¿cómo beso de tres? Sí, que se ponen tres personas y se dan un beso. ¿Y cómo? Sí, o sea, se ponen tres personas. Y que en este caso, que fue cuando Daniela, y creo que fue ese fue el punto del motivo, o la gota que derramó el vaso, por el cual ustedes tronaron, fue que Alan se prestó a un beso de tres, pero eran dos hombres y una mujer. Mira. Ajá. ¿Sí fue o no fue? Así. Sí fue un beso. Ajá. Fue un beso con una chica. Ah, no, fue de tres. Fue un beso con una chica. Ahí me dijo Cedric que fue de tres. Pero, bueno, para empezar, ya al final, ella estaba ya tan histérica, tan celosa, que ya estaba paranoica. Inventaba. ¿Pero fue beso todo de tres o no fue beso de tres? Mira, lo que yo te puedo decir es que yo estaba borracho ese día, la neta. No, lo que me quiero que me digas es si fue beso de tres o no. Yo lo que recuerdo es que era una chica, pero... O sea, no sabes del chico que estaba ahí. Es que, no. Alan, bien importante lo que te estoy preguntando. ¿Por qué? Porque de todo esto podría derivarse todo lo demás. O sea, ¿de dónde sale el rumor si hasta ese entonces tú tenías fama como sí, pero de mujeriego? O no, es que sí, yo, pero como es que yo que no tenía fama, novia. Es que yo no tenía fama de mujeriego. O sea, ¿te la hizo Daniela? ¿O Daniela cree que tú eras ella mujeriego? Ella cree que yo era mujeriego. Ah. A ver, ella y yo tuvimos una relación larga. De 2 años. Ajá. Y ya como en los últimos 6 meses, se empezó a poner histérica, paranoica, celosa. Quería que todo el tiempo le mostrara mis llamadas, mis mensajes, y me quería estar conmigo todo el tiempo. Y bueno, yo soy una persona muy libre, soy muy independiente, y si hay algo que me choca, pero que de verdad me choca, es que quieran controlar. Ok. Entonces yo en ese momento, o sea, ¿saliste corriendo? Pues no salí corriendo en ese momento, pero ya no quería andar con ella todo el tiempo. Y fui a una fiesta, ella no fue, yo no quería que fuera, pues francamente. Pues esa fiesta que donde el beso. Sí. Y ahí, bueno, pasó esto del beso, estaba un amigo de ella y yo no sé qué le habrá contado a ella. Pues que fue beso de tres, eso que te estoy diciendo. Y que yo fue cuando pregunté y de, ¿cómo que el beso de tres?
¿no? Y que se lo dan entre tres personas, pero que es como una especie de broma, ¿no? Incluso aunque al final sí hubiera sido un beso de tres, o sea, no pasa nada. O sea, yo no tengo tema con eso, no tengo tema. Pues es que si tú no tienes tema, pues no entiendo entonces cuál es la bronca, ¿no? Raúl, ¿tú qué opinas? ¿Tú sabías del beso de tres? Sí, mira, y estas son prácticas que... que se han vuelto comunes en la juventud, ¿no? Que empiezan justo como un juego en donde a lo mejor quizá dos son pareja o son tres amigos o son tres personas que se conocen en ese momento, en el lugar, en el antro, y que comienzan justo, pero bueno, la broma está en que es beso de tres porque comienza siendo de tres pero termina siendo de dos, ¿no? Porque después sacan al tercero y se quedan los dos. Okay. ¿No? Es como un gancho. Como que si le gustas a alguien y luego entra otra persona y luego ya los dos... Así es. Como una eliminación, sí. una cosa así. Nos gusta él y entonces tú y yo, bueno, lo invitamos, pero después yo me quito y ya se quedan ustedes. Válgame Dios. Pues bueno, esto entre muchas otras cosas que uno... no es que se espante, sino que simplemente no tenemos esa información y no vamos a ese tipo de fiestas, ¿verdad? Pero bueno, esto detonó ya en... que ella se volviera ya completamente loca. A un punto en el que yo dije, ya, hasta aquí. ¿Qué fue hablar con tu mamá? Sí, que le empezó a decir que supuestamente yo la estaba engañando y que no sé qué tanto. Y a raíz también de eso, ella, mi mamá también se empezó a poner como muy asfixiante también, aprensiva conmigo. ¿Contigo? Sí, claro, de que yo estaba cambiando. ¿Cómo que estabas cambiando? Bueno, que según ella dice que yo, desde que estoy con... bueno, cuando estuve con Daniela, ya no dejé de ser como esa persona responsable, que estaba conectado con ella todo el tiempo. ¿No es verdad? No. Yo siempre he hecho las cosas como yo he querido. A mi manera. Y yo respeto mucho a mi mamá. Y la quiero mucho. La quiero mucho. Pero de ahí, a que ella diga que yo, además, he tenido como un cambio malo, negativo. Si acaso era porque tenía a Daniela todo el tiempo aquí conmigo, que yo ya no sabía ni qué hacer, no sabía dónde esconderme. O sea, hablar con ella y terminar la relación, o hablar con ella y continuar la relación. Es que mira, después de una relación de 2 años, ¿qué? Tú lo intentas, ¿no? O sea, y dices, bueno, a ver, no sé, a lo mejor puede ser una etapa. Puede ser una etapa y dices, bueno, a ver, las cosas no están funcionando ahorita, pero puede ser que más adelante. Y das tiempo. Pero a ver, ¿estás de acuerdo en que desde el momento en que empiezan, Alan, a agarrar tu teléfono o a estarte queriendo checar, controlar de cierta forma o de todas las formas posibles, a dónde vas, qué haces, con quién hablas, no la voltees a ver? Ahí yo creo que son señales, digo, te lo digo porque eso de que dices que soy muy libre y que yo también, pero si yo veo un tipo de invasión, por mínima que sea, yo no lo permito, ¿no? Y cortas de tajo y si pones las cartas sobre la mesa en el momento, si te interesa la persona. En todo caso, la que cambió fue ella, porque en un principio, pues salíamos mucho, nos divertíamos mucho. Yo me sentía bien, pues, sentía que no tenía que esforzarme, pues, en la relación. Ya en esta última etapa... como que se fueron los dos alejando. Sí, pero... porque los dos empezaron a salir por separado, ¿lo sabías? Te estás enterando. ¿Cómo? Sí. Cuando no se veían ellos juntos, se veía... o sea, cada quien agarraba su fiesta por separado, o sea, con su grupo de amistades. ¿No lo sabías? No. De hecho, ahí conoció a su actual pareja, porque Daniela ya tiene una nueva pareja que, bueno, la vamos a conocer en un momento más. Y bueno, yo no entiendo por qué en algún momento... tú tienes 27 años. Sí. ¿Tú te has puesto a pensar si... quieres formalizar con alguien en algún punto de tu vida o de plano no? Déjame hacer una pausita y regreso para seguir hablando de esto. Porque, bueno, hay varios puntos aquí. Hay muchos chavos. A mí me pasaron el dato que Alan aparentemente no quiere hijos. No sé si ahorita o nunca quiera hijos, pero es muy común escuchar esto de los chavos. No, yo la verdad no quiero hijos, no pretendo, no quiero, no quién sabe qué. Pero digo yo, pues está bien, pero hasta que se enamora, ¿no?
yo creo que no se puede, es algo muy delicado y obviamente respetamos el punto, ¿no? Pero sí, pues como que no podemos crear expectativas en base a una supuesta relación que tiene ciertos convenios o qué sé yo. Entonces, ahí hay que entrar en materia poco a poco. Voy a la pausa comercial, es muy rápida y regresando vamos a seguir avanzando con esta historia. Y aquí el punto delicado es, ¿qué va a hacer Alan respecto a ese pack que se filtró? ¿Por manos de quién? ¿Quién sabe? Pero el punto es que está en la nube y es una plataforma gay por la internet. Regreso, no se vaya. ¿Usted qué haría? Aquí está, código QR y yo regreso porque... Ay, regresamos con la mamá de Alan a ver qué piensa de todo este rollo. Regreso, no se vaya. ¿Has enviado fotos comprometedoras a alguien? No, porque no me sentiría seguro de mandarlas por si las llegan a distribuir, vaya. No. Pues no he tenido necesidad. No, porque no se me hace adecuado tomarme fotos así. Sí. Pues cada quien, ahora sí que en gusto se rompe en géneros y cada quien lleva su relación como le da la gana, pero aquí el punto es de que es delicado. Porque no sabemos cuántos hackers hay, ni si, o sea, yo la verdad... ¿Dónde puede llegar? Claro, no lo sabemos. No sabemos si en algún momento el teléfono ya de repente se vuelven locos o que ni siquiera timbran y que... No lo sé. O sea, yo la verdad tampoco me apoyo tanto en la tecnología, ¿no? Es como esas relaciones a distancia que no se conocen nunca, por Dios, ¿no? Que te habrá tocado ya. Pero que además aseguran que es mi pareja y que me ama, etcétera. Es que hay una construcción... Una redefinición del amor. Ajá. Muy extraña. Este amor a distancia se confunde con atracción en realidad. Claro. ¿No? Hay atracción, físicamente me atrae, pero no puedo amarlo porque yo no lo conozco. Ajá. Yo únicamente sé lo que hay, o sea, visualmente, ¿no? Pero lo demás, lo que te da una pareja, no hay, no, claro. No se experimenta por la distancia, ¿no? Claro, o sea, el tacto, ¿no? O sea, el olor, qué sé yo. Claro. No sabes si hay química, no hay química. En fin, o sea, yo creo que son... Hay muchos estudiosos que creen que nos enamoramos por el olor de las personas. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, también muchos que por la vista y demás, quién sabe qué, ¿no? Imagínate si nunca los olemos. El verbo. O otra cosa. También, claro. Que dicen que verbo mata carita y cosas de esas. Pero yo te puedo, o sea, aceptar cualquiera, pero eso de que enamorarte por internet, a través de una pantalla... O sea, sin saber nada más de esa persona, ¿tú lo harías? ¿Te enamorarías de alguien así? No. Es difícil, ¿no? Yo creo que es imposible. Puede atraerte mucho la persona. Pero fíjate que ahora, en este contexto de pandemia, pues justo estos dos años, lo que hicieron fue... Las redes sociales fue incrementar su grosso, este tipo de aplicaciones, sus usuarios, porque justo lo que se buscaba era este intercambio de imágenes, ¿no? Claro. Que ya más adelante hablaremos, porque hay hasta tutoriales para tomarnos el pack. Tutoriales para tomarnos el pack, ¿no? Bueno, qué bueno que no me da a mí por andar investigando acerca de eso. ¿Te tomarías? ¿Tú tendrías más bien? No tomarías un pack, no, Mario, no te me asustes. Pero sí te asustas porque te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sostendrías una relación amorosa o iniciarías una relación amorosa con alguien a través del internet? Pues nunca he tenido la oportunidad y no me interesaría porque a mí me gusta mucho platicar con las personas. Claro. Es algo que me llena. Entonces, hacerlo a través de una red social creo que no sería parte de mí. Es demasiado frío, ¿no? Sí, y al final pues no tienes ese contacto, como bien lo dice, ¿no? Tanto uh-huh. olfato, palabra, oído, visual, que es pues lo que hace una relación. Claro. Y luego, pues sí, te puedes llevar ciertas sorpresillas por ahí, ¿no? A ver, bueno, Alan... ¿Qué onda con tu vida? O sea, tú estás chavo todavía, tienes 27 años. Sí. Y has dicho que no quieres tener hijos. No. ¿Pero no quieres tener hijos ahorita o no quieres tener hijos en tu vida? ¿No? ¿Simplemente no quieres esa responsabilidad? Pues, ¿o crees que no quieres tener hijos? Mira, si me lo preguntas ahorita, yo te puedo decir que no. Uh-huh. No quiero tener hijos, tampoco quiero casarme. Uh-huh. De hecho, con Daniela nunca hablamos de eso. Uh-huh. Por eso es que yo al principio me sentía bien. Claro. Después ella empezó a hablar de esa posibilidad.
¿De casarse? No directamente, pero ya con su actitud de querer tenerme todo el tiempo a su lado, ya no me agradó. Y de alguna forma me hace entender que eso no es para mí. ¿Hijos? ¿Te hablo de hijos? Ok. A mí también algo que me llamó mucho la atención fue el qué tan rápido se enamoran y se desenamoran, ¿no? Cuando esto conlleva un duelo, es un proceso que aparte es sano vivirlo. ¿Por qué digo esto? Porque Daniela, al mes de haber cortado contigo, comienza a tener una relación con Axel. ¿Lo sabías? No. Sí, ya tiene un novio, ya tiene una pareja, pero esta pareja, precisamente ellos se conocen en una de estas tardes, días o qué sé yo, donde ustedes no se ven, o sea, donde ustedes, tanto tú como ella, comienzan a salir pues, a sus fiestas, a sus reventones, sin hacer nada. O sea, no es que andaba ella con Axel y contigo, no andaba dobleteando para nada, no. Pero sí salían como que en grupito. Y de ahí se conocieron y ya una vez que ustedes terminaron, comienza con Axel. ¿Conoces a Axel? No. Bueno, no sé cuál sea tu caso, si tú andabas por separado también con alguien o no. No. Pero fue al mes. Me extraña porque digo, entonces no estaba ni tan enamorada ni tan interesada. ¿No? No lo sé. No, y además, o sea, todo lo que hizo durante, o sea, que ella haya salido con otras personas y todavía me criticara a mí todo el tiempo. Que no, es que salía en grupo. Sí, 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 pero yo también salía en grupo. Yo tengo amigas. Ah, o sea, te quedaste pensando así como diciendo, mira nada más. O sea, me quería controlar. Pero, claro. Pero pues yo creo que es lo que hacen todas las chavitas, ¿no? Aparte, 19 años no, de edad. No, no sé. Eso de que, ay, si él se va por su lado, ay, yo también me voy por el mío. No, no pues sé. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que no? No. Pues yo creo que de alguien que es adulto, maduro, pues creo que por lo menos le piensa un poquito, ¿no? Pues no lo sé, pero ella dice que no está enganchada ni contigo y que ella no es la que subió el pack y que quién sabe qué. Bueno. Es que no pudo haber sido otra más que ella. Bueno, ahora, ¿Magdalena es tu mamá? Sí. Doña Magdalena, pues de alguna forma está contenta por el tema de que Alan. Alan, perdóname. Alan y Daniela tronaron. Porque dice, es que yo lo asfixiaba y me lo cambió y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Yes. Pero está preocupada por el otro tema del pack y sobre todo porque dice, pues si mi hijo realmente es gay, que me lo diga. O sea, yo quiero saberlo. Vamos a conocerla. A ver, doña Magdalena, por favor. Mi hijo no confía en mí y no me quiere decir que es gay. Yo no sé qué hice para merecer esta desconfianza, si soy de mente abierta. Hijo, ¿merezco saber la verdad para defenderte de las críticas? ¿Cómo estás? Pues triste, enojada. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por Daniela o por lo que ha surgido a raíz del PAC? Por Daniela. ¿Por Daniela? Sí. ¿Te fue a reclamar que te fue a pedir ayuda desesperada para que tú hablaras con tu hijo? Sí, me hablaba, me decía que la ayudara, me trataba ya hasta de ganar para que yo le hablara bien, para que yo le hablara a él bien de ella, de él, y luego... ¿Pero esas son figuraciones tuyas o te lo dijo así de frente? No, ella me lo dijo. ¿Qué te dijo? Que ella lo quería mucho, que ella lo amaba y que pues realmente, Rosy, pues trataba de como manipularme a mí también para que yo a él le hablara bien de ella y yo estuviera con ella para que él nunca la dejara. Para que él le hablara bien, y luego yo a él... Eso ella te lo dijo a ti, así directamente. Sí. ¡Qué locura! Pues, o sea, ¿qué mamá va a querer? No, pues digo, pero yo no la... O sea, yo a Daniela, yo no la... O sea, no la, la conocía, pero él empezó a cambiar mucho. ¿En qué? En que él era bien responsable conmigo, en su trabajo. Lo primero que dijo cuando se sentó ahí... Que justamente él no entendía por qué tú piensas que él empezó a cambiar contigo a raíz de que comenzó su relación con Daniela, porque él nunca ha cambiado nada. Sí cambiaste. No, es que yo no cambié. ¿Por qué tú? No, es que yo no cambié. Sí, claro que sí.
Porque tú eras bien responsable conmigo, me ayudabas en los gastos de la casa. Ya no soy responsable. Ya no eres responsable. Ahora ya estarás, ya ¿y estás lo que yo ausente. Doy todas ya, las semanas. Ay, no, ya no lo das. Porque ella te controla el dinero. Tú dices que me das, me dabas. Sí, tiempo atrás, uh-huh. Él era bien responsable, me ayudaba a pagar el gas, uh-huh. Me ayudaba a pagar, o sea, la luz, uh-huh. Me daba dinero. ¿Tu marido dónde está? Él trabaja, trabaja en una agencia de viajes. O sea, ¿se dividen siempre los gastos en la casa? Ellos, porque yo, ajá, soy ama de casa, yo no trabajo. Okay. Ajá, y él me ayudabas, uh-huh. Porque ya no lo haces. Porque ella trataba de controlar tu dinero. A ver, claro no, a ver, sí, no, a ver, claro a, ver sí. a ver, sí, a ver, de verdad. No, Rocío, ¿y cómo iba a controlar Rocío su dinero? Yo sé que Daniela trabaja. No. ¿Y qué es estilista? No, es que Daniela es una mujer bien... ¿Qué trabaja? Sí, trabaja, pero le gusta controlarlo, le gusta controlar todo pues de él. Pues no, porque ella ya tiene a otro novio. En el momento que ella quiso empezar, ajá, a manipular, ajá, todo eso, ajá, sí, fue justo cambió en ese momento cuando yo empecé a alejarme de ella. Uh-huh. Cuando yo, ajá, dije... ¿Sabes qué? Ya no te quiero a mi lado. Porque Daniela te cambió. O sea, Daniela, cuando tú estabas con mamá, ella, gracias a Dios, mamá, gracias a mírame, Dios, ya terminó mamá, con ella. Mamá, y yo le doy gracias mamá, a Dios y estoy muy contenta por ello. Sí, claro que sí. Ahora, Alan, por favor, ahora, entiéndeme. Ahora. O sea, siempre él se pone así y, ajá, me dice que no, que esto, ajá, y siempre se pone a alegar. Ok. Ajá, eso, pero eso, sí cambiaste. Es que son como dos vidas... que no tienen nada que ver la una con la otra y viven juntos, ¿no? Como si estuvieran contando dos historias distintas de una historia que compete a los dos y son, o sea, como que, no sé, como que cada quien está viviendo una realidad distinta. Pero bueno, ¿qué es lo que te ocupa o preocupa ahora, Magdalena? ¿El hecho de que tu hijo pudiera ser gay? Sí. ¿O cómo? ¿Tendrías algún problema? No. Digo, hasta donde yo sé... Y estoy enterada, no lo es. Y yo pero, ya te lo he dicho. Pero si lo fuera, o sea, pero si lo fuera, eso sí me hizo bastante ruido. Si lo fuera, ¿qué? ¿Lo dejarías de querer? ¿Estarías en contra? ¿Cómo reaccionarías tú? Déjame ir a una pausa y regreso con tu respuesta, porque sí, ahí sí yo ya no supe mucho cómo reaccionar ante la reacción de Magdalena. No, vamos a la pausa comercial y al regresar vamos a conocer a David, quien también pues tiene parte de la historia y él asegura que tiene una relación con Alan. Tiene apenas 22 años de edad y es el chico que lo vio en este pack a través de esas redes sociales para pues homosexuales, personas que tienen distintas preferencias sexuales. Oye, vengo, no se vaya. Código QR. No me las aclaras, ¿ves? Por eso estoy aquí, porque yo sí quiero saber. ¿Sabes los riesgos que corres al tomarte fotos y videos sexuales? Sí, justamente que pues, se distribuyan sin tu consentimiento y que, bueno, una vez en internet van a estar ahí para siempre. Sí. Estos riesgos son el que te divulguen, en que te puedan extorsionar, los usen para medios no afines a algo lucrativo y al fin de cuentas, pues igual te comprometes a que pueda... Puedes quedar en vergüenza o así. Sí, que los usen para fines lucrativos. Pues no los pueden usar para fines lucrativos porque entonces estarían cometiendo un delito. Ya de hecho es un delito el simple hecho de subir ese pack al internet sin la autorización de la persona de las fotos. ¿Cierto, Mario? Sí, aquí hay que diferenciar algo. Fotos íntimas de desnudos. Sí. Los desnudos se tipificarán como pornografía y es un delito superior al de la ley Olimpia. Y las fotos íntimas, sin autorización de aquella, uh-huh, es subir estas fotos y es un delito menor al de la pornografía. Ok, el de la ley Olimpia son 6 años de prisión. Así es. ¿El de la pornografía? 20 más agravantes. O sea, ¿y ninguno alcanza derecho a fianza? En el caso, como son delitos de impacto que afectan la integridad de una persona, uh-huh, no alcanzan el perdón ni la fianza. Ni el perdón ni la fianza. Ok. Ahora, ay, Dios mío, pues yo me fui media impactada con tu reacción. Porque, no. O sea, nada de perdón porque es tu reacción y es tu manera de pensar y es respetable. Sin embargo, pues yo no concibo a una madre que deje de querer a un hijo simplemente porque...
pues porque no quiere tener hijos o porque no le gustan las mujeres y prefiere a los hombres. O en lugar, pues sí, es tan simple como para mí es muy simple. Yo, si él fuera, o sea, si él a mí me dijera y me hablara con la verdad y me dijera que él es gay, claro, es mi hijo. Claro. Y yo siempre lo he apoyado en todo. En todo. Y claro, si él me es honesto y me dice, sí soy gay, mamá, adelante. Mamá, ¿y qué más necesitas que yo te diga? Pero así, la neta, o sea, ¿qué necesitas que yo haga, te diga? ¿Por una vecina? Para que me creas. Por una vecina que esté Tere, su hijo fue. Su hijo es gay. Pues la verdad no sé de su hijo, pero él. ¿Y entonces qué anda haciendo en las plataformas? Pues, curiosidad se puede meter, pues, puede ser. Pero yo desconocía inclusive el nombre de esta plataforma, que hoy me entero que es muy famosa. Pero ya será famosa entre la comunidad homosexual, ¿cierto? ¿O no, Raúl? Sí, así es. Esta aplicación de la que hablan, que justo lo que busca es tener encuentros, encuentros íntimos con otras personas. Y bueno, de este tipo de aplicaciones existen muchas, ¿no? Claro. Que te dice a cuántos metros está la otra persona. ¿Sí? Y entonces se comparten las fotos y si hay química, pues bueno, vemos que se arma. ¿Sí? Y si no, bueno, pues el siguiente perfil, ¿no? Sí, yo de hecho, a ver, ponte de chimeno el mensaje, porque ahí dice, a 1 kilómetro de distancia, hasta se me enchinó el cuerpo. Digo, ¡ay, qué miedo! Es como si te anduvieran siguiendo, ¿me entiendes? Mira, 1 kilómetro de distancia arriba. Hola, Alan, qué lindo, cuéntame más de ti. Hola, guapo, te cuento, tengo contenido exclusivo y rico para... Y me dices pues, que ¿me no la cambiaste gay? De volada? No, me dices que no eres ni siquiera me dejaste terminar de leer. Ahí está. 10 fotos, video, 500 pesos. Sí, que se está prostituyendo. Y luego ahí, tantito, y luego ahí les depositan, ¿no? ¿Cómo es el rollo? ¿Les depositan? Pues yo me imagino, no sé, me imagino que... Bueno, aquí lo que estás diciendo es que es dinero a cambio de fotos, ¿no? Sí. De fotos. Sí, y luego hay otro, a ver el otro. Tu número, ahí está. Número de cuenta y en un rato te deposito. Una cuenta, ¿verdad? No te vas a dar. Ahí está. Vale, chica. Ahí está ya la transacción realizada y... Eso es lo que yo vi. Inmediatamente mandan el contenido. Aparentemente estuvieron mandando contenido, pero... Yo no fui. Pero detrás... No, yo te creo, Alan. A mí no me tienes que estar diciendo nada. O sea, aquí, eso es lo que me preocupa más de ti. Más que todo esto, que sí es bien importante y obviamente necesitamos saber quién fue, me preocupa más la reacción de Alan hacia el a fuerza querer demostrar algo. ¿Me explicó? O sea, sí le está afectando fuerte. Es que, ¿no? Rocío, es que todo el mundo en mi trabajo, con mi familia, digo, mi papá no se ha enterado de esto porque no está. Yo voy a ayudar. Pero, o sea, todo el mundo. Sí. Pero y por más que yo les digo que esto, no, o sea, que detrás de nadie todo me cree. Yo sé que es Daniela. Daniela es una persona muy tóxica. ¿Pero tú también crees que es Daniela? Sí, porque... Aunque ya tenga novio. Sí, claro, porque... ¿Y qué ganaría Daniela? Pues, se quiere vengar. Se quiere vengar de él porque él la dejó. Porque ella lo manipulaba mucho. Lo manipulaba mucho. A ver, de verdad. A ver, hablando de manipulaciones, Magdalena. Ay, no. Es que de lo que uno se entera, ¿no? Espérame tantito. Que fuiste a consultar a una bruja. Sí. Es mi amiga. Ay, no. Y que es la bruja te dijo que le están haciendo brujería a tu hijo. Sí, y que es Daniela, porque lo quiere tener, o sea, otra vez, se quiere vengar, aunque ya no ande con él, pero no, o sea, él no va a ser feliz. Luego hasta estoy pensando que a lo mejor Daniela le hizo algo para que ya no le gusten los hombres, o él haga cosas que no debe de eso hacer. Eso más me asustó. Es que una madre hace muchas cosas. No, Magdalena, yo soy mamá y yo no pienso así. O sea, tú, a ver, espérame. O sea, a ver, alguien no puede meterse en tu voluntad. O sea, es como... Yo lo veo que cada vez estás mal, estás deprimido, estás triste. ¿Tú crees que ya no eres el mismo? Porque a mí me ayudabas mucho, andábamos juntos. ¿Y cómo quieres que yo esté? Desde que Daniela ha estado en tu vida, y yo le doy gracias a Dios. ¿Podemos hablar, Magdalena? ¿Podemos hablar? A ver, mira. Sí, Rocío. Uno,
No es el mismo, no es el mismo. Yo tampoco sería la misma si se hacen ese tipo de barbaridades, ¿verdad? Y bueno, a mí la verdad se me resbala absolutamente todo, porque digo, ya sería como demasiado estar cayendo en este tipo de jueguitos y de cosas. Yo, sinceramente, ni me engancho ahí, ¿no? Pero si yo fuera Alan, obviamente estarías preocupado, estarías angustiado, estarías pensando y dándole vueltas quién pudo haber sido, quién pudo haber sido, qué. O sea, si no fue Daniela, ¿quién fue? Ahora, ¿ya le preguntaste a Daniela? ¿No le has preguntado? Entonces, con la primera que tienes que empezar. Pero yo sí estoy porque segura, si no, Rocío, que de verdad es Daniela. Ay, es que segura Daniela. No tenemos ni la vida. Bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero a lo mejor me ciego porque yo quiero saber la verdad de mi hijo. Yo lo quiero ayudar, yo te quiero apoyar. Y lo que a mí y así como está ella, me pongo así mal, como está ella, me así también en mi trabajo. Así, sí. Igualito. Hace tres semanas, los amigos de mi trabajo me dijeron que me vieron justo en esta aplicación. O sea, ¿cómo se comporta tu mamá? ¿Se comportan en tu trabajo contigo? Sí, porque... ¡Wow! Porque... ¿Qué presión? Ahí en el trabajo hay un compañero que es gay. Se llama David. Y se me declaró, me dijo que según esto yo he estado conversando con él. ¿Es esa conversación? Sí. ¿Es esa conversación? Y supuestamente eres tú. Y no eres tú. Y yo ya se lo dije, pero ahora él está diciendo en el trabajo que entonces yo no me acepto, yo no acepto mis preferencias. Es así. Y que lo va a ayudar a salir del closet. Sí. Entonces dice, pues, ¿cuál closet? Y yo ya le dije, esa preferencia sexual. Yo ya le dije todas las formas que no tiene que ayudarme a nada porque yo no soy gay y que yo respeto, no hay nada malo con ser gay, pero no lo soy. O sea, sería casi como si me... corresponderle, pues. Sí, claro. Ahora, David dice, pues sí, pero a mí ya me enganchó y porque yo ya me enamoré. Porque me habló bien bonito y porque hemos estado chateando desde diciembre y quién sabe qué. Y pues ahí está. Lo vamos a conocer después de este consejo para que pase y podamos hablar con él y demás. ¿Tú crees que, bueno, digo, además de que pues creo que se ha gastado una lana en esas conversaciones y en los packs y demás que alguien le está pasando y que no es aparentemente Alan? Voy a la pausa comercial y regreso para conocer a David, quien asegura que, bueno, él, para él, ya anda con Alan. Voy y vengo. ¿Qué harías si tu expareja hace públicas tus fotos íntimas? Ya lo hice, demandarlo primeramente y irnos a instancias legales de, ¿sabes qué? Pues por daños morales me vas a tener que pagar tanto, pagar abogados hasta donde tenga que pagarlos y pues todo con tal de que se vaya a prisión. Sí, 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 le meto denuncia. A partir de la ley Olimpia sería como, hey, mi privacidad. Que tú no me lo digas. Invadir tu privacidad, no, bueno, o sea, es más que invadir tu privacidad. Es un delito y hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues llegó el momento de conocer a David. Obviamente tú ya lo conoces, pero su servidora y Raúl y Mario tampoco lo conocemos. David dice estar, pues, molesto, contrariado, no sabe exactamente qué está pasando con Alan porque dice que él sí le correspondía desde diciembre que empezaron a chatear, pero que Alan asegura pues que él no es el que le ha respondido los mensajes y que no sostienen una relación, pues, hasta ahorita con nadie. Así que vamos a recibirlo porque pues si vino y si trae valor para presentarse aquí, pues es por algo, ¿no? Adelante. Me enamoré de mi compañero. Él me provocó y ahora me ignora. Él me dio entrada, me endulzó el oído y ahora lo niega todo. No se vale que jueguen con los sentimientos de los demás. Bienvenido, David. Muchas gracias, Rosa. ¿Tú sientes que están jugando con tus sentimientos? Sí, así es. Pero Alan dice que él no es el que subió esas fotos. Claro que sí. A la plataforma. ¿Y cómo sabes? Porque él me mandó sus fotos y él me mandó mensajes. Él me cobró por ellas. Pero alguien más pudo haber subido las fotos. No, no, Alan. Eso es lo que ya le dije. No, sí eres tú. Eres tú porque yo ya te dije en el trabajo, que no fui yo. Hasta en el trabajo me envías esas miraditas coquetas. Tú lo sabes. Sabes que sí, desde hace tres. Desde que entré a trabajar ahí hace 3 años. Yo te vi, yo me enamoré de él. Y cuando lo vi en la aplicación Grindr, yo me emocioné tanto, tanto cuando me enviaste ese pack. A ver, David. Por eso te pagué. A ver, deja ya de estar de ridículo. ¿Sí? Sabes que sí eres tú. El otro día me enviaste que un ramo de flores y no sé qué tanta cosa. Porque si eras tú, tú me pediste discreción en el trabajo.
si yo ya te dije que no fui yo. Por eso yo no le hablo en el trabajo. O sea, a ver. Él me pidió discreción. A ver, yo lo respeto porque yo quiero hacer las cosas bien. David, a ver, vamos a poner las cosas del tamaño en que dice Alan que están, porque yo no he visto todos los mensajes, pero esa desesperación a mí no me late. Es lo que hay que atacar ya, ¿no? David, ¿pudo otra persona estarte respondiendo como si fuera Alan y no era Alan? Ahora, las miraditas, no sé, pero supongo que si yo ya tengo cierta esperanza o si creo ser correspondido, pues puedo creer que me están viendo de cierta forma cuando realmente no es así, Raúl. Pudiera ocurrir, ¿no? Sí, claro. Además, puede ser que el joven sea amable con todos, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor sí. David lo interpreta de otra manera por un asunto previo, ¿no? Yo insisto, David, a esto que dice Rocío, que lo recuperemos. Pudo haber sido alguien más, ¿no? O sea, hasta que tenga pruebas, que fue alguien más, yo seguiría creyendo que fue él. Es que tú lo haces. O sea, tú haces cosas que, o sea, también le estás dando cabida. Está, a ver, perdón, se te interrumpió. Señores, por favor, señora, estaba hablando Raúl, si podemos escucharlo, gracias. Sí, yo creo, Kike, lo que tendríamos que hacer con David es primero, pues que él tenga como mayores herramientas para poder determinar quién es el que le escribe. Claro. Porque además otra cosa que yo estoy viendo acá es fraude, ¿no? Están defraudándolo a él a cambio de, le están cobrando por un material que además ni es de ellos. Uh-huh. Es de esta otra persona que se está haciendo pasar por él, sí. Según lo que él dice. Sí, bueno, digo, o sea, sí será fraude, Mario, porque digo, sí le están mandando las fotos, o sea, sí lo que pagan, sí lo reciben, pero ¿cómo sí, se podría el fraude en específico es hacerse de un lucro, es decir, recibir dinero a cambio del error de otro. Okay. Entonces, en caso de que sea otra persona... Y esta persona esté recibiendo un dinero y él se ha engañado, sí es un fraude. ¡Ande! O sea que, ¿quién será esa persona? Tú dices que es Daniela. No, o eres tú, hijo. Eres tú. O eres yo ya tú. Te he dicho que acepta. Salgas del closet, yo te ayudo. Yo a eso vengo aquí. Ve cómo tienes a tu mamá también. Si tú viniste a eso. ¿Cómo? A ver, ¿no se supone que ya te habías convencido de que tu hijo no...? No, es que hay tantas cosas, o sea... De que me enseñaron esos videos, a dónde él está desnudo. Entonces, yo sí, la verdad, estoy sacada de onda. De entrada, te pregunto, de entrada. Sí, confío en mí. ¿Tú viste los videos? Sí. Digo, porque a mí sí, me... Sí, porque una, la yo la ni vecina... siquiera me presto para estar viendo ese email de mi hijo, es ¿no? Es, o sea... es que es mi hijo. Y yo quería saber. Precisamente por eso. Y yo, pues es que es la vecina. Digo, la vecina, verás así como que la vecina, muy su hijo, gloriado, se mete sea, ahí pero... en las redes y fue la Tere... la vecina Tere, la que me enseñó todo eso. Y sí los vi. Sí los vi. ¿Y tú dudas? Sí dudo porque me da tristeza que él no me tenga confianza, porque sí lo entonces, voy a apoyar. Yo lo he apoyado en muchas, lo he apoyado en tantas cosas. Pero a ver, muchas Rocío, cosas. ¿En quién puedo confiar? Sí, mi madre sí me los cree. Vi. Porque vi eso. En nosotros sí puedes confiar, créemelo, porque de que tenemos que desenredar este nudo yo lo vamos confiar. A desenredar. Sí. Pero lo que aquí me extraña es que yo me fui a la pausa comercial y prácticamente Magdalena estaba ya convencida, ¿no? No. Y ahorita entra David, cuenta la historia, pues que ya la habíamos escuchado. Yo no conocía a David. Bueno, no, bueno, sí. O sea, ¿y que te tener... gusta para ayer, no? ¿Qué? No. Bueno, pues es que bueno, como que si realmente, lo vio y como que le cambió otra vez el chico. Bueno, las dudas bueno a usted también. Si realmente mi hijo lo es, yo tengo que respetarlo. Exacto, pero yo quiero que, lo pero me, es que, yo lo quiero es, que él me lo diga. Él es el o que sea, me mandó los mensajes. Magdalena, sí, pero ¿cómo mejor... quieres que te lo diga? ¿Con mariachi, con exacto, trío, sin música? Y si ya te lo dijo y no se lo crees. Pero tú y yo tenemos una relación desde hace un mes. Tú y yo estamos hablando y me pediste discreción. Por favor, ya te dije. A ver, señores, si hablan, todos al mismo tiempo, no nos vamos a entender. Magdalena, pudiéramos ser un poquito menos histéricos. Pudiéramos ser un poquito menos. ¿Pudieras escuchar quizá un poco? Yo lo sé, estoy por desesperada favor. Porque yo sí quiero que, yo quiero salir de aquí. ¿Y sabes yo de diga que estoy verdad? Desesperada? Que me diga la verdad, por favor, yo quiero. Deja que hable ella. Y si realmente es así. A ver, señora, como madre puede haber cierta empatía, pero como periodista y como conductora de este espacio no vamos a llegar a ningún lado si se siguen comportando de esta forma. Venimos a resolver y estamos aquí en la mejor disposición de hacerlo.
Pero si cada que hable a alguien van a estar hablando todos al mismo tiempo, no vamos a poder solucionar nada. Y además, estar dando sobre el mismo, sobre el mismo, sobre el mismo, tampoco se soluciona absolutamente nada. No avanzamos, señoras y señores. Vamos a la pausa comercial y regreso para seguir conociendo, pues, la historia por boca de David y obviamente, pues, para tratar de entender y de saber quién caramba subió esas fotos y ese contenido y además inscribió o suscribió a Alan en esa página, pues, que a la que ni siquiera él había accesado, ¿no? Y bueno, obviamente al regresar, ¿saben a quién vamos a pasar, no? A Daniela, que es la exnovia de Alan y a la que tanto Alan como la mamá hacen responsable de que esta información ande por ahí, en la nube. Yo regreso, voy y vengo. ¿Usted qué cree que va a suceder? ¿O a quién le cree? Voy y vengo después de la pausa comercial. Aquí está, ¿eh? Código QR. Ella es la responsable de todo. Ella es la responsable. ¿Cómo reaccionarías si publican fotos íntimas de tu hijo sin su autorización? Híjole, sí sería como muy difícil. La verdad sí me sentiría muy mal, pero trataría de platicar con él para poder ayudarlo y a resolver el problema. Reaccionaría muy mal y aparte de denunciar, pues sí buscaría a la persona, ¿no? Ah, bueno, ahí sí creo que mi reacción sí sería de mucha molestia. Inmediatamente acudiría pues a las instancias correspondientes a meter la denuncia. No te voy a volver a hostigar. A meter la denuncia. Pues sí, es lo que se va a tener que hacer en caso, bueno, en caso y no en caso. O sea, yo creo que lo que se tiene que hacer ya es, en el caso de Alan, levantar una denuncia, sí. ¿Cierto, Mario? Sí, hasta este momento, como hay incertidumbre sobre quién es la persona que está detrás, uh-huh. Justo el delito que se investiga a través de la policía cibernética, sí. Que la denuncia se hace por internet, claro. Es buscar quién es esta persona oscura detrás de una computadora. Y ellos inician un procedimiento en donde se entrevistan con la víctima, uh-huh. Le piden que se recopile información y en ese momento llegan a la persona que está detrás de la pantalla. Claro. Como todo es por medios sociales, lo logran hacer en 24 horas, localizan su IP y si es desde el celular lo geolocalizan y llegan a esa persona. No, como aquí hay una fuerte afectación hacia su persona, hacia el desarrollo de su persona y hacia su intimidad, aún se le tomará más importancia. Uh-huh. Y lo puedes hacer saliendo aquí en el teléfono, ¿no? policia.cibernética@scp.com.mx. Uh-huh. Se hace la denuncia y nada más tienes que darle seguimiento. Okay. Y ellos se encargan. Entonces, claro. Sí hay que llevarlo de la mano para saber quién es la persona que está detrás, sea detenida y, bueno, tú puedas recuperar tus derechos. Claro. Okay. Ahora, esto en caso de que quieras denunciar, ¿no? Porque ahora, ¿cómo limpias tu imagen? Pues para eso estamos aquí, en este espacio, para tratar de aclarar esta situación, sobre todo contigo, David, porque tú ya te dices hasta enamorado de... Es que sí lo estoy. ¿Pero con de qué todo te lo enamoraste? Que me dijo, con todo lo que me dijo, me prometió amor, me dijo que tuviéramos discreción, pero que él iba a estar conmigo, por cierto. Pero a ver, David, pero en persona, así, de frente, así como lo tienes aquí, ¿te ha dicho algo? No, porque él me pidió discreción. Y yo lo respeto porque quiero hacer las cosas bien. Pero ¿y cómo te puedes enamorar de una persona así? O sea, porque, perdón, pero, exacto. Por ejemplo, a mí si algo me enamora es la inteligencia de una persona. Es lo que me atrapa de una persona, la inteligencia. El resto, de verdad que es irrelevante hasta cierto punto para mí, ¿no? Pero tú te has puesto a platicar con él tú a tú así, un café, qué sé yo, y que digas, wow, no... Es impresionante la inteligencia de este hombre. No, Rocío, tal vez es la emoción. ¿O la ilusión? No lo sé, pero yo sí estoy enamorado. ¿Has tenido una pareja antes? Sí, he tenido. Uh-huh. ¿Y cómo ha terminado? Pues ha terminado mal, infidelidades. Uh-huh. Y pues no, o sea, no, yo quiero... ¿No te ha ido bien? No, sí, no me ha ido bien. O sea, ¿vienes dolidón? Algo, sí. Pues yo espero que no este... raspón no te cause más heridas, porque si Alan te está diciendo que no es él y pues prácticamente te has enamorado sí de él porque pues es él, o sea, son las fotos y demás, pero no es él quien está tras el teclado o la computadora o donde estén mandando esa información. Sí, te has enamorado de un ideal, no precisamente de Alan, ¿no? Y de la forma más amable, yo ya se lo dije. ¿Qué le dijiste? Pues que yo
no fui quien escribió esos mensajes, que yo no le mandé mis fotos. ¿Y que no le puedes corresponder? ¿Ya se lo dijiste? Sí, no te puedo pero corresponder, pero tú tal vez lo dijiste, David, porque estaban cerca de tus amigos, no, y que no supieran de no, ti. No, escúchame. Bueno, aquí te lo está diciendo, escúchame, o sea, en televisión abierta. Por favor, vaya, escúchame. Sí, tal vez porque no quieres salir del closet. Por favor, escúchame. Yo no soy gay. Yo respeto lo que tú sientas, pero yo no te puedo corresponder. Por favor, tú el de los mensajes. Por favor. No me puedes hacer esto y tú no puedes jugar con los sentimientos de los demás. Es lo que yo no quiero. David, yo no quiero jugar. Por favor, escucha. Así como él no puede ni nadie debemos jugar con los sentimientos de nadie, porque es algo bien, o sea, privado y corazón, y el corazón se respeta, tú tampoco puedes manipular ni presionar ser correspondido cuando no puede ser correspondido. O sea, no es de que soy gay pero no me gustas. No, es que simplemente porque yo no tengo esa preferencia sexual y punto. Exacto. O sea, sí tienes que respetar. Hemos visto ya los mensajes, ya le dimos la vuelta, oye, ¿cuánto te gastaste? ¿Cuánto te sacaron de lana? 500 pesos. 500 que no pesos me costaron nada porque sabía que era él. Pero bueno, cuando menos fueron nada más 500 pesos. No, yo pensé que habían ido, o sea, había, ¿no? O sea, 500 pesos, pero recibió las fotos. Pero de verdad, o sea, tampoco es que 500 pesos y no le mandó nada o lo que sea. Sí, le recibió las fotos. Ahora, ¿quién está atrás de todo esto? Daniela, ¿verdad? Alan dice que Daniela. Magdalena dice que Daniela. Sí. Tú dices que es Alan, ¿no? Es Alan, segurísimo. Pues, adelante, ¿no? Con Daniela para ver qué dice ella. Es Daniela la que está detrás de todo. Me acusan de vender el pack de mi ex. ¡Qué tontería! Lo que a Alan le pasa, se lo merece por ser un patán. Me alegra que por fin le den a probar de su propio chocolate a mi ex, cínico. Síguele todo eso. ¡Qué enredo! No, no, es ella, es enredo ella. Enredo total. Aquí está la escala en el video. Ay, Daniela. Para que no llegas. Ella es la causa de todo lo que le está pasando a ti. ¿Vas a decir la verdad? Sí, lo va a decir. Es impresionante, a ver. O sea, todo dos años que duraste hecho, con Alan, sí. ¿Cierto? Tronaron. Sí. ¿Hace cuánto tronaron? Hace 2 meses. ¿Y hace cuánto tienes un nuevo novio? Hace un mes. Que es Axel. Sí. ¿Y tú salías en grupo con Axel mientras Alan salía en grupo con sus amigos? Pues obvio. Porque si ese se podía ir de fiesta, ¿por qué yo no? No, no lo sé. O sea, cada quien. Yo me imagino. O sea, él se iba. A ver, Daniela, es que yo. Fue la respuesta que le di a Alan. Porque Alan, cuando le comento yo, es que Daniela se iba de fiesta con un grupito mientras tú te ibas. No, sí, le hizo. Ay, bien espantado, ¿no? ¿Y entonces por qué me reclamaba? Que porque tú le reclamabas, pero hacía lo mismo. O sea, y él se va a hacer el indignado porque yo me iba cuando tú también te ibas. ¿Está mal eso? ¿Pero y por qué le reclamabas? No, 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 no. Es que claro. Lo que pasa te voy a contar. Ah. Este Alan empezó a cambiar hace 6 meses aproximadamente conmigo. Ajá. Ya no me contestaba los mensajes con amor, no, era muy frío, ya ni siquiera me avisaba dónde iba. O sea, yo no pido explicaciones de nada, pero por la educación que me dieron mis papás... Frena ahí tantito. Por favor, frena ahí tantito. Porque lo que dijo Alan fue que te volviste controladora, te volviste muy tóxica, que inclusive fuiste a hablar con la mamá para que lo convenciera de que tú eras una buena niña, que sea nada, ¿verdad? Sí, sí, fui a hablar con su mamá porque... No. Oye, ¿y el beso de tres también? ¿Te llegó el chisme del beso de tres? Aparte de eso, o sea, mi amigo me dijo que había ido a una fiesta donde estaba este Alan. Sí. Y ahí en esa fiesta, no sé si... A ver, Magdalena, por favor, gracias. Este se pasó de borracho, que se besó con un hombre y con una mujer. Ah, así que no dudo ni nadita que ande con él. Ay, no dudo que tú también le metas cizaña, ¿no? Ay, no es cierto. Ah, sí, porque sí eres bien cizañosa. Eso es muy fuerte. Ahí yo ya te expliqué, Rocío. Ahí estuvo fuerte. Yo te expliqué que yo estaba borracho. Yo estaba borracho y yo no recuerdo haberme besado con un hombre. Y por eso, ¿esa es tu justificación? Incluso, aunque así hubiera sido. Sí. O sea, yo ahorita en mis 5 sentidos sé perfectamente que no soy gay. Pero en el desmadre, si te gusta estar ahí besando a un hombre. Y en ningún momento. A ver, por favor, ¿a ti te consta que antes de eso él había tenido algún acercamiento con algún hombre? No. Entonces, ¿por qué aseguras que pudiera ser? Pues porque o sea, no puede ser gay, en todo caso sería bisexual. Ah, sí, también. Porque pues si estuvo contigo... Igual digo, no tiene nada de malo.
Pues pero, claro que no. Porque no me lo dijo. Si él ya no quería seguir con la relación, pues me lo hubiera dicho desde el principio, no que estoy ahí como tonta rogándole que estuviera conmigo. O sea, ¿tú crees que él, que ustedes tronaron? ¿Quién tronó con quién o los yo dos lo dijeron adiós? Ah. Después de que vi el beso de tres, dije, ya no quiero nada con este tipo. Y después no le empezaste a rogar, o sea, lo tronaste jamás, y le rogaste. Jamás en la vida lo quise volver a ver. Acuérdate que terminamos y primero te hiciste la ofendida, pero después estuviste buscándome y buscándome. Pues obvio que la ofendida y sigo ofendida. No, yo jamás me quería. Mejor sé responsable y acepta que lo nuestro ya terminó. Si sí, no, ya no me hubieras esperado si ya terminó, ya pues simplemente ya no te hubiera novio. Porque yo contigo no me he metido, ¿eh? Alan, ¿tú estás detrás Alan, de todo esto? ¿Escuchaste lo que dijo? No. Ya te lo hizo oficial, que tiene novio. Pues sí, pero pues le va a ser... ¿Tienes o no tienes novio? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Se llama Axel. Ay, Alan, ya ve, ya está. ¡Alan! Está tan obsesionada con él. Luego, porque está obsesionada las con él. Está y a Axel, digo, cuando menos cambien de letra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estoy viendo que cambien de letra para que no se le vaya. Porque estás obsesionada con él. Ay, señora, ya sabes. Dios mío. Ay, Dios mío. Ok, tú ya tienes novio nuevo. Sí. ¿Sabes de estas fotos que están en internet, en una página? ¿Estás culpando a mí? ¿Fuiste tú, sí o no? No, yo jamás haría eso. Ella está detrás de lo que sea que hayamos vivido, Axel y yo. Ajá. Claro, en nuestro momento. Que fue muy intenso. Sí, porque él y yo compartíamos fotos y nos gustaba eso. Hacíamos juegos eróticos. O sea, a él le gustaba, a mí me gustaba en su momento, lo disfrutamos y ya. Pero, o sea, tú también le mandaste contenido a él. Sí. Magdalena, ¿podemos callarnos un poquito? Digo, de verdad, Ella como quinta vez, por favor. ¿Sí? Gracias. Pero tú eres de las personas que gustan estarse tomando selfies. Pues en no, momentos realmente íntimos. Yo no hacía eso porque para ¿quién empezar, lo hacía? No, yo no hacía eso anteriormente hasta que conocí a Axel. Por eso, pero lo hiciste con él. Sí, y él ha ¿y sido qué con pasó el único con tus fotos? Ah, pues no sé, la verdad. Yo nunca le dije, yo no tuve problema en decirle, ¿sabes qué? Borra esto, borra. Porque la verdad, yo dije, aquí terminó esto y ya no quiero saber nada. Pero de ¿no ti te da así como miedo de que de repente una pues, foto en tuya parte se vaya? Sí, no, y en parte, no, imagínate, yo con él. Que, ay, no no sé si les miedo? Ha pasado sí, ya, a algunos, a público o a alguien que esté en el foro, que quieres mandar un mensaje y en lugar de mandar el mensaje a una persona, se lo mandas a otra y dices, ¡ay! Yo, no, por favor, no era para ti. ¿No es cierto? Y bueno, yo un día, y es algo de que les va a, yo sé que les va a dar risa, pero a mí me dio mucha pena porque yo no conocía a la persona. Le tenía que mandar un mensaje a Mariano. Y yo no conocía a Mariano, un chavo. Y le pongo, me dice, hola, Rocío. Y cuando contesto, contesto tan rápido, le digo, hola, Mariano. Y se manda el mensaje y me dice, ja, 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 ja. ¿Cómo sabes? Y le digo, ¿cómo sé qué? Lo que escribiste, me pongo los lentes... Escribió Marihuana. Hola, Marihuana. Por favor, Mariano, te lo suplico. O sea, el autocorrector, no te preocupes, me pasa seguido. Me pasa seguido. Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero bueno, aquí, así como se te puede ir un contacto, se te puede ir una información, se te puede... ¿Qué tal que si se ve una foto tuya? Yo no tendría por qué andarle mandando fotos... No, 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 no. Yo no, sé que se le puede ir. Se puede ir así como de que, ay, Dios mío. Ajá. Pero afortunadamente en WhatsApp ya existe la... donde puedes eliminar el mensaje y se borra todo. O sea, ¿y ya con eso ya se acabó? Todos, yo digo. Ajá. Pero en mi caso no me ha pasado y jamás me pasó con las fotos de este Axel. Jamás. Yo lo puedo asegurar y se lo puedo jurar aquí enfrente. Claro que me enamoré de él y claro que estaba perdidamente si enamorada de él. Usted cállese ya. Ay, ya, ¿me callas? No me calles. A mí no me calles. Es que le están dice y dice y dice que se calle y no se calla. Está hablando pues con sí, Axel. Porque tengo que defender a mi hijo. Ay, su hijo ya pero está bastante grande. Pero salió de mi abogada. Pero soy su madre. ¿Es Mario? Soy su mamá. Tú no me defiendes, me defiende Daniela. Ya le están diciendo que se calle y no se calla. Por todas las cosas que ahorita estás haciendo. Tú entonces, ¿no serías capaz de mandar o subir información íntima de Alan? Jamás. Creo que sí. Por ningún motivo. Jamás en la vida. Y obviamente, Alan, tú no serías capaz. Jamás. 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 De hecho, tú ya no lo tienes, ¿no? No, ya no. Tú ya no tienes absolutamente nada. Nada, y ahorita yo se los podría demostrar. ¿Y tú ya no tienes nada de Alan? Yo guardé ciertas fotos. Pero, oye, ¿alguien tiene el password de tu teléfono o puede accesar? ¿Segura? Bueno, es que más bien mi teléfono no tiene contraseña. Ay, mamacita, deja, mira, un consejo, ahí está. Tú eres Daniela.
¿Te atreverías a publicar fotos íntimas de tu expareja en un sitio de citas gay? No, la verdad no. No tiene caso. Es como, ¿por qué estarías tan ardido? O sea, ¿por qué harías algo así a una persona que te quiso y te tuvo confianza? ¿Qué clase de persona sería si hiciera eso? No, definitivamente no. No. Pues porque si me las mandan, es para mí, no es para estarlo divulgando. ¿No? Sí se me hace una total falta de respeto y antiético eso de andar divulgando. Sí. Por eso quería. No, pues de entrada, digo, depende, o sea, que te las manden y quién te las manda y por qué te las manda, Dios mío, y o sea, nada más de pensar, tiembla hasta el cerebro, ¿no? Pero bueno, tú dices que tú no las mandaste. No, jamás haría eso. ¿Y quién puede haber tomado tu teléfono quizás? Pues no tengo idea, porque, o sea, yo confío muchísimo con las personas que estoy, no me rodeo con cualquiera, no ando dejando mi teléfono donde quiera. Yo no fui. O sea, el teléfono siempre está contigo. ¿Sí? ¿No lo toma nadie más? No, absolutamente nadie más. Lo llega a tomar este. Es que no pudo haber sido, es que no pudo haber sido nadie más. ¿Pero para qué lo toma tu novio? Yo no tengo nada que esconder. Ay, o sea, ¿y las fotos? Y yo no sé, yo no creo que lo agarre. ¿Para qué lo tendría que agarrar? Nunca le he dado motivos para que dude de mí. Ella terminó mal. Ah, no has dado motivos para que dude. ¿Quién terminó mal? Si nada más Daniela, detrás de contigo. Él. ¿Por qué terminé mal contigo? Pues quedaste mal. ¿Por qué? Si tú fuiste el que me fuiste infiel. ¿O no es infidelidad besarte con dos? Yo no. ¿Bueno, a ver, fiesta? A ver, no. Es que a ver. Yo no. A ver, Raúl. O sea, ¿por qué infiel? Por favor, señores, por favor. Eso. Está contigo. ¿Se puede cometer una infidelidad o se puede tomar en cuenta como una infidelidad el que se te suben las copas y luego andan hasta encuerándose encima de la mesa haciéndose de verdad improperios o quizá besarte con otra persona? ¿Eso se puede tomar como una infidelidad? Algo que pasa mucho en muchas parejas, en la gran mayoría de parejas, yo creo que como en un 98% de parejas, es que justo de estas cosas, de estos temas tan básicos, nunca se hablan. No definimos ni redefinimos con mi pareja el concepto de fidelidad, el concepto de amor, el concepto de confianza. Ay, Raúl, pero todo el mundo sabe qué es el amor, ¿no es cierto? No. Todo el mundo sabe qué es la fidelidad, tampoco es cierto. Si ella, Daniela, asume como un acto de infidelidad un beso, sí es infidelidad. Sí. Pero ella está insinuando que yo le fui infiel con varias mujeres y yo me acosté con varias mujeres. O sea, además de lo del beso, también con otras mujeres. Siempre le llamaba, siempre que contestaba llamadas, se iba, se salía de la casa y se iba toda secretada. Es que siempre lo quieres controlar. O sea, siempre lo querías controlar. Pero oye, ¿y si es una llamada privada o a lo mejor? No, yo entiendo, pero él siempre llega y me dice, ah, no, es que me hablaron del trabajo, que no sé qué. Y cuando de repente no me decía nada, se ponía todo nervioso. Pues por siempre me decía, ay, no, fue casi trabajo. Casi Juan mecánico. Y ni coche tiene. Ay, pues es que te miente, te mentía. Pues porque tú hacías que él hiciera eso. Lo increíble. Está mintiendo. Oye, Daniela, lo increíble, por favor, señores. Lo increíble es que fíjate nada más, se me viene a la mente, ¿no? O sea, cómo a 2 años de relación, bueno, ni a 20, terminas conociendo a tu pareja. No. Dicen por ahí que la conoces hasta cuando, o sea, los matrimonios hasta cuando te divorcias, ¿no? Es cuando conoces a la pareja y cuando te quieren poner el sable. Dice por ahí el sable, dicho que ¿no? quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Sí, o Andrés Tobar, ¿o quién? No, pues Andrés, así dice. Ah, es que Andrés Tobar es mi socio, mi alma, mi hija. Bueno, pues sí, es lo que dice el dicho. Pero bueno, ya a los 2 años también se adquieren obligaciones. Y bueno, derechos. Recordemos que hay un elemento para que se adquieran este tipo de derechos y es vivir juntos y expresar ante el público que son una pareja. Si únicamente son, digamos, los noviazgos que duran tanto tiempo, pero no fueron expresados como un matrimonio, no adquieren los mismos derechos. Ah, okay. En el momento en el que ellos terminan, tuvo que haber sido mayor a 2 años, ¿no? 2 años y un mes, para que hubiera esta unión. Ahora, ambos son independientes económicamente y no... ¿Qué sucede sobre esto de 2 años? Que es cuando le quitas el tiempo a la otra persona y su patrimonio. Ya. Entonces, ninguno de los dos se quitó el tiempo y ninguno de los dos eliminó su patrimonio para atender al otro. O sea, no hay reparación de daño. Aquí digamos. No. Para nada. Qué bueno, ¿no? Sí. Ahora, sí, cada quien se queda... Pues ahora sí que bastante. Yo supongo que ya no estarás enamorada. No, pues por algo tengo novio. Sí. Sí, por algo. Pero ahí al mes... Ajá.
¿Cómo lo hiciste? Lo que pasa es que con este chavo, pues, era con el que salía. Cuando él se iba de fiesta, pues, era mi amigo, un conocido de ahí, lo conocí en un bar. Entonces, pues, llegábamos nuestras amigas y él se juntaba, ¿no? Así como de que, ay, pues, vamos a platicar. Y él me escuchaba llorar, me escuchaba de los problemas que tenía con él. Entonces, él me pretendía y me pretendía y me pretendía, pero pues yo le decía que no porque yo tenía novio. Cuando terminó con este Alan, pues... yo dije, ya soy libre. Si él hizo lo que quiso en la relación, dentro de la relación, pues ya puedo hacer lo que yo quiera fuera de la relación. Claro. O sea, que no estabas enamorado. Sí, claro. ¿Y tú le diste entrada a Axel o no? No, o sea, me tuve que esperar casi un mes. Jamás, tampoco. Yo siempre le dije las cosas como eran. O sea, yo tengo novio, conocía a la situación. Pero se te antojaba como darle un beso y decías, no, porque no. No, jamás. Hasta después de que él me dijo, ¿sabes qué? Vamos a andar, quiero andar contigo, desde hace mucho tiempo me estás gustando, que no sé qué. Le dije, bueno, vamos a hacer esto, fíjate. Pero tú conoces la situación. Ella sí tuvo un pretendiente. Sí. Ay, no, jamás. Te lo está diciendo, o sea, tan es así que ya es un novio, ¿no? Ahora, lo que a mí aquí me o sea, no me espanta de ninguna forma, pero sí digo yo, wow, o sea, sí me sorprende es con qué facilidad se desenamoran y se enamoran. ¿Qué sustancia tienes? La verdad es que yo me considero... ¿O realmente te enamoraste? Es que tienes que conocer a una persona durante el noviazgo, para ese noviazgo. ¿Pero lo conociste, Alan? Pues durante los 6 meses que me estuvo pretendiendo me empezaba a decir lo que hacía, lo que se dedicaba. No, Axel no, Alan. Ah, Alan. Ajá. Pues es que tú estuviste enamorada de él. Tú lo controlabas demasiado. Ay, señora, por favor. Ay, claro que sí. Mira, Rocío. Con Alan empezando prácticamente... En 6 meses donde una relación... se va por el caño, pues las emociones y los sentimientos cambian. Te está calando lo que estás diciendo, ¿verdad? Es que la verdad, me molesta tanto, parece tanto que su descaro, que me criticaba tanto y me vigilaba tanto. Cuando ella hacía lo mismo... ¿Sigues enamorado de Daniela? No. No, ¿seguro? Totalmente seguro. Pero esta hipocresía... No, es que no es hipócrita. Pero desde que comenté yo aquí el punto de que Daniela ya tiene novio, yo te leí, o sea, en tu lenguaje corporal, que te incomoda mucho ese tema. Entonces, no me incomoda que ella tenga novio. ¿Qué te incomoda? Me incomoda que mientras estuvimos juntos, ella también salía y conocía gente. Pues sí, porque tú también. Claro. Pero la diferencia es que yo no lo sabía. La diferencia es que yo no lo supe. Yo tampoco, a veces me enteraba hasta por las historias que subían tus amigas. Pero entonces tú te diste toda la libertad de andarme reclamando, criticando. No sabes cómo me hubiera gustado saberlo. No sabía nada de dónde andaba. Y Alan sí subía absolutamente todo. Bueno, pues yo les tengo una sorpresa. ¿Más sorpresas? ¿Más sorpresas? Es que detrás de todo lo que... Vino tu novio. Es ella. ¿Para qué? No lo sé. Adelante, Axel. ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Pues ahorita lo sabremos, obviamente. Ay, llevo que tienes celos. ¿Tienes celos? No, mamá. No. Bienvenido, Axel. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Por favor. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Conoces a Alan? Ay, pues es que... Sí lo conoces. ¿De dónde lo conoces? Es el exnovio de mi novia. Yo me puedo defender sola, tú no deberías estar aquí. Tú, pues, no te viene... ¿Sí la vienes a defender o no? Pues más que a defender, como tal. Yo, bueno, la verdad es que... ¿Qué me traes? ¿Quieres tronar con Daniela? No. Yo vengo a dar la cara porque quería disculparme con todos. ¿De qué estás hablando? ¿De qué? Me lo cuentas después de la pausa. ¿Va? Para que te demos un vasito de agua. ¿No vienes a entrenar con Daniela? No. ¿Ni vienes a echar la bronca a Alan? Entonces, ¿para qué vienes? O sea, ¿a pedir disculpas de qué? Voy a la pausa comercial y regresamos para saber qué es lo que nos tiene que decir Axel respecto a todo esto que viene reclamando Alan. O sea, hay imágenes suyas íntimas en una plataforma de internet que él no subió y que obviamente le está afectando en muchos sentidos, personales y en su reputación. Voy, vengo, no se vaya. ¿Qué estás haciendo ayer? ¿Qué te pasa? ¿Sabes cuál es el castigo que recibes si publicas o compartes fotos íntimas de otra persona? Actualmente creo que es la cárcel.
Se supone que es multa y también vas a prisión. O sea, sí lleva un proceso penal que te llevan a estar encerrado bastante tiempo. Me imagino que ha de ser como un castigo hacia meterte a la cárcel o algo así, ¿no? La verdad, no estoy como muy segura, pero creo que es algo así. Bueno, pues el tema es mi ex vende mi pack por venganza. Y es a lo que vino Alan, que hay unas fotos suyas que en algún momento compartió con Daniela, su exnovia, con la cual duró 2 años. Se intercambiaron fotos íntimas entre ellos dos. Cuando ellos disuelven la relación, cuando terminan, deciden aparentemente borrar las fotos. Al menos creo que Alan sí lo hizo, pero Daniela no lo hizo. Ahora, todavía tiene algunas fotos en su celular, pero su celular pues, no tiene código, no tiene ninguna contraseña que impida a alguien poder tomarlo y e inclusive ver el contenido de su aparato, ¿no? De su celular. Ella dice que no fue quien subió las fotos. No. David obviamente se enamora de una persona que, pues, con la que no tiene ninguna relación excepto un chat y unas fotos, ¿no? Y que coincide que van al mismo trabajo y demás, y empieza inclusive a notar ciertas actitudes por parte de Alan que pues ni siquiera pueden ser realidad, ¿correcto? Magdalena duda que su hijo pueda o no ser homosexual. Lo único que quiere es que si lo es, pues que se lo diga a ella primero que nada, y bueno, no pasa absolutamente nada. Ahora, dice Daniela que no sabe si sí o si no, que a mí me parece... O sea, yo no tendría por qué. Ni siquiera tengo como que las ganas de destruirlo ni nada, ni a él ni a nadie. Pues no, según Alan sí, porque dice, quedaste resentida. Y dice sí, Magdalena bastante. También que quedaste resentida. Sí, pero la bueno, señora habla. Sí, y la después. No a, su hijo. A ver, no, y después. No está eso de la desembrujada y que una bruja te va a decir que. Y le van a creer. Que alguien pudo haber hecho gay. Fíjate, por medio de brujería. Hazme el favor, digo, ya es que de verdad sí hay que aclarar este uno punto, puede, Raúl, porque pareciera broma, pues pero es algo bien importante y bien delicado, ¿no? Magdalena, otra vez, gracias. Claro, para la señora Magdalena y para toda la gente que nos ve, fíjate, aquí el tema de la homosexualidad se está viendo como algo negativo, como algo que discrimina, claro. ¿No? Publico, hago esto, le hago la broma para... ¿Pero por qué lo hago en una aplicación para homosexuales? Así porque es. Todavía acá seguimos pensando que la homosexualidad es algo malo, es algo negativo, es algo que tengo que ocultar. Porque, ojo, sale del closet quien así decide hacerlo. Claro, ¿no? Es las su personas, propia voluntad. Hay muchos hombres, y ya lo habíamos platicado antes, muchos hombres, los denominados HSH, hombres que tienen sexo con hombres y que no necesariamente se asumen como homosexuales, ¿no? Entonces tenemos que entender que la orientación sexual no es un gusto, no es algo que alguien me quite y alguien me ponga. No es una enfermedad. Así es. Nosotros, las personas, nos enamoramos de personas. Claro. No nos enamoramos de genitales. Y son seres humanos, igual que cualquiera de nosotros. Y es como si los homosexuales dijeran, ay, fuchi, no te me acerques, eres heterosexual, ¿no? Por Dios. O sea, ya vamos quitándonos ese velo que nos impide ver muchas cosas que son tan sencillas, tan simples... Y tan humanas, señoras y señores, ¿no? La verdad, hay principios universales, creo yo, que deben de tomarse muy en cuenta. Respeto, amor, tolerancia. Y hay que tener más empatía, ¿cierto? Bueno, Axel, ¿qué onda contigo? ¿Le vienes a proponer matrimonio a Daniela? Ay, no sería ridículo. No, no sé. No, Rocío, yo vengo a dar la cara y a disculparme con todos porque... Yo fui quien subió las fotos de Alan. ¿Tú subiste las fotos de Alan y cómo llegaron a tus manos? Una vez que salí con Daniela, la verdad es que yo... Daniela, es que todo empezó porque tú no lo olvidas. No te hagas muy para atrás, por favor. Tú aún no lo olvidas, Daniela. Pero ese día que salimos a comer, que te fuiste al baño, no comiste saladas. Tranquilo, 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 Alan. Tranquilo, tranquilo. Vengo a disculparme. No, no, ¿te das cuenta? Vengo a disculparme. Por favor. No, déjenme. Por favor, tranquilo. Es que no fue. Te voy a reducir al cárcel. Alan, 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 tranquilízate. Perdón.
perdón. Alan, tranquilízate, por favor. ¿Daniela? ¿Yo? Sí, porque tú eres la culpable. Ay, ¿por qué culpable yo? ¿Por qué culpable yo? Ay, Dios mío. Detrás de todo esto. Ay, no, no, no. A ver, señores, Alan, por favor, ni te... O sea, trata de tranquilizarte, por favor. Porque si el señor viene a darte la cara, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer... ¿Para qué me da la cara? ¿Perdón? Sí, sí, ya. De mucho, porque cuando menos ya sabes que no fue Daniela, y sí sabes quién fue, y ya puedes encontrar un culpable. O sea, ya encontramos un culpable o un responsable. Por favor, te pido. Yo también me estoy viendo embarazada. Mejor voy al... ¿Qué hago? Voy al consejo. ¿Cómo me aseguro de que Alan... Voy a ir al consejo mientras me aseguro, producción y seguridad, de que Alan no vaya a dar ningún paso de ahí. Y, por supuesto, Axel tampoco. Un poco se va a despegar de su lugar y pongamos como que bajemos un poquito los ánimos aquí en el foro. Me estás arrastrando así con... Sin que quería tener otra reacción. ¿Cómo querías que reaccionara a mí? ¿Cómo querías? No puedo creer que hayas hecho eso. Bueno, estamos ya al aire, ¿verdad? ¿Cierto? Estamos al aire. Ok, bueno, lo que hicimos fue poner a Alan en un lugar que está resguardado por elementos de seguridad para que no vuelva a querer intentar golpear, en este caso a Axel, y Axel ponerlo aquí también en el foro para que termine de decir lo que tiene que decir. Porque sí que ha habido una bronca aquí tremenda. Daniel pensaba que quien estaba contestándole y todo eso era Alan. Entonces tú también, digo David, perdón, ¿tú entonces también estuviste hablando con David todo este tiempo? Sí. ¿Fuiste sí. tú? Fui yo el que... O sea, que... ¿tú le mandaste las fotos? Yo le mandé las fotos, al principio... Fue en la aplicación, de verdad lo lamento. ¿Pero por qué hiciste eso? O sea, ahorita sí ya lamenta el daño que tú hiciste a mi hijo. La verdad es que nunca pensé que llegara a esto, nunca pensé. Sí puedo demandar. No, por favor, no, de verdad no, señora. Claro que sí, el daño que le hiciste a mi hijo. A ver, por favor, no, Axel, o sea, lo ven así. ¿Por qué lo hiciste? A ver, ¿qué hubiera pasado si...? Por favor, ¿por qué lo hiciste? Todo empezó una vez que salí con Daniela, estábamos en un... ¿Ya andaban o no andaban? Ya andábamos. Ajá. Yo estuve conquistando a Daniela 6 meses. Yo, cuando uno empieza una relación, es borrón y cuenta nueva. No tienes por qué tener recuerdos de absolutamente nadie. Y entonces, ella fue al baño, su celular no tiene contraseña. Yo... ¿Con qué derecho? ¿Cómo que con qué derecho, Daniela? Llevamos una semana cuando salimos, ¿sabes? ¿Y eso qué? Cuando empiezas con alguien, estuve 6 meses tras de ti. Estuve 6 meses ayudándote. Lo inseguro que eres. Con todas las tonterías que te hacía ese güey, yo estuve ahí apoyándote. ¿Y tú conocías la situación? Tú me dijiste. No conocías precisamente la situación que había pasado con este Alan. Yo de verdad... Y aún así quisiste jugártela. ¿Cómo te volaste las fotos, Axel? O sea, ¿te las reenviaste o cómo fue? Me reenvié a mi celular las fotos que tenían ahí. Pero de verdad que fue... No. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Pero por qué me estás arrastrando contigo? Perdóneme, de verdad, tenía la cabeza llena de celos. Desafortunadamente, y sí te tengo que decir, y te lo va a decir Mario. No, yo sí quiero. Nuestro abogado. Aquí, independientemente del tema moral, hay una implicación legal muy importante que se tiene que atender, ¿cierto? Voy a tratar de empezar por lo más sencillo para acabar con lo más fuerte de este caso. En el momento en el que tomaste el teléfono de Daniela, hiciste una violación a los datos personales. Vamos a empezar por eso para que lo sepa todo mundo. Cuando tomamos un celular ajeno y lo revisamos, es como cuando se revisaba el correo antes, ahí tenemos el primer delito. En el caso de los celos, que fue lo que lo orilló a maquinar todo esto, se reúnen todos los elementos necesarios para cometer este delito. La Ley Olimpia únicamente modificó el Código Penal y bueno, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres. Entonces, no solo son los delitos cometidos contra Daniela por parte de Axel, sino ahora toda la afectación que tuvo Alan. Lo voy a dividir en dos partes. Tanto es la afectación moral y psicológica que tuvo, como a su vida. Entonces, aquí claro que se robaron sus fotos, están almacenadas, distribuidas, y lo peor es que recibimos dinero a cambio de ellas. Entonces, esto nos elevó ya muchísimo de... Platicábamos al inicio que si podía hacer un perdón, como es un delito de impacto,
porque está afectando la vida de las personas y, como vimos ahorita, su desarrollo ha generado ya una cadena de problemas. Tanto que la mamá tenga un conflicto interno que esté generando la discriminación hacia Alan, porque, señora, lo que usted está diciendo a su hijo es discriminación pura. No es que no crea en él, sino que lo está atacando por una situación de preferencia sexual que no existe. Más el fraude cometido a tu persona, claro que la puedes denunciar y recaerá sobre otro delito. Y aquí hay algo, un elemento que se llama preterintencionalidad, que es maquinar todo esto para afectar a alguien. Para afectar a una persona. Oh. No directamente Alan, Daniela, ¿no? Que es lo que yo entiendo. Entonces, claro que Daniela pudiera sumarse a esta denuncia en contra de Axel si así lo decidiera y perfeccionar el delito. Entonces, si yo te pudiera sumar ahorita cuántos delitos tenemos, yo creo que unos 40 años de cárcel. Te lo mereces. No, por favor, por favor, por eso estoy aquí, por eso estoy aquí. Bien pude, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si mi hijo hubiera pasado por la cara? Bien pude irme, le estoy dando aquí. Fíjate nada más. Estoy dando aquí la cara, de verdad. Es que ese es el problema también. Rocío, solamente fueron tres personas. La palabra perdón no le es suficiente a la ley en esta circunstancia. En este caso, por favor, como pudiera ser otro tipo de delitos. Quieran perdonar. Porque aquí afecté la vida de una persona y su sexualidad. Y la sexualidad pertenece al desarrollo de una persona y a su intimidad, que es ahorita una de las cosas más valiosas que hay por tanta medios de comunicación y medios digitales. Es justo hoy en día lo que se está abogando para que todas las personas, cuando son vulneradas en sus medios digitales, tengan una protección. Por eso ahorita pues la ley es tan fuerte en este tipo de cosas, para que aprendamos a que no es un juego. Probablemente hace muchos años distribuir fotografías pudiera llegar a ser chistoso, pero ahorita no. Ahorita es tan fácil compartirlos y llegar a otros niveles. Claro. No sabemos si las personas a las que se les vendió ya las replicaron en CDs, en USBs, y ahora es una persona. Entonces, el alcance de lo que hiciste no lo conocemos, ni tú tampoco. Claro. Por eso la autoridad tiene que investigar y saber a quién más se le llegaron estas imágenes. Las personas a las que se las vendiste no sabes quiénes son. Son personas que conociste a través de una pantalla. Ni tú ni yo sabemos, más que la policía puede saber, si no se la vendiste a un distribuidor de droga, de pornografía, de trata de blancas, y es lo que se tiene que investigar. Sí, no, bueno, y bueno, también la afectación psicológica que aplica, y fuerte aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo podemos, o sea, cómo se puede afectar a una persona por el simple desconocimiento de la ley o puede ser una bromita o... No, por favor. Y menos con ese tipo de cosas tan delicadas, ¿no? Claro. Pero yo me gustaría cerrar, Rocío, diciendo que tampoco hay que satanizarlo. Hace ratito te decía yo, el tutorial para tomarnos el pack, para tomarnos este tipo de fotos que de verdad existen. Y la vida del pack es muy corta. Lo recibo, lo disfruto, lo elimino. Así. Guardar información, contenido. Videos, contenido de otras personas... Justo nos puede poner en esto que le pasó a Daniela, ¿no? Que sin deberla ni temerla, alguien toma su teléfono y entonces pueden tener consecuencias terribles. Y como bien lo decías, a la autoestima, a la integridad de la persona, a veces son daños irreparables, ¿no? Sí, o sea, la verdad, Axel, yo no sé cómo es que se vayan a arreglar esa situación, porque si... Alan decide levantar una denuncia, pues se van a aplicar. Por favor, no, señora. Y obviamente David. Yo ya borré las fotos, también borré las fotos, borré la cuenta. ¿Tú piensas levantar alguna denuncia, Alan? Por favor, me disculpo públicamente. Te doy el dinero si quieres, por favor. Cállate, cállate. O sea, a ver, por favor, Axel, son 500 pesos, por favor. O sea, yo creo que lo menos importante son los 500 pesos. Y dice David, es me los debes a mí. O sea, me disculpo públicamente, por favor. Alan, por supuesto. Por supuesto que sí. Porque ¿sabes qué? Yo no soy la misma basura que tú. Así que quiero una disculpa pública, ¿sí? Quiero que la hagas ahorita. Quiero que te dejes de eso del cubrebocas y que me veas directamente a la cara y me pidas una disculpa si no quieres que te meta a la cárcel. Y también estuviste lucrando, ¿verdad? Con mis fotos. Ah, bueno, pues entonces creo que también lo justo es que me pagues. ¿Sí? Tú decides. Es que es justo. Tú decides. La verdad es que lo que está diciendo yo no pensé que fuera a salir de sus labios, de su boca. Puso dos condiciones, cubreboca
y disculpa pública. Sí. ¿Aplica, Mario? Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, lo acepto. Tú sabes. ¿Por qué mi hijo no es rencoroso? ¿Ves, Daniela? ¿Ves? Mi hijo ahí está no es la así. Cámara, la disculpa. Tú lo hiciste. Doña Magdalena, por piedad, cierra la boca un poquito, gracias. Bueno, quiero disculparme públicamente por haber distribuido el material íntimo. Y no lo volveré a hacer. De verdad, pido de corazón que me disculpen. Las cuentas ya están borradas, no volverá a pasar. ¿Qué hiciste con las fotos? Las borré. Todo ya no lo borré. Las tienes. Yo no las tengo. ¿Y? Las cuentas, todo lo borré. Incluso el WhatsApp también lo borré. Todo. Alan, ¿conforme? ¿Sí? ¿Te puedo decir algo, Alan? ¿Daniela? ¿Chavos? Dime. Si quieren o no volverse a tomar selfies y tomarse sus packs y da, ojalá que su mente vuelva a este momento. Y recuerden que absolutamente todo acto tiene consecuencias. Entonces, antes de dar un paso, tenemos que conocer muchas cosas. De entrada, la ley. Porque el desconocer la ley no nos exime de responsabilidades. Así que mucho cuidado con lo que hacemos y sobre todo a quién se lo compartimos. Y mujer, a ponerle contraseña al celular y yo no sé en qué vaya a terminar la relación, si vaya a continuar, no vaya a continuar. Porque haberlo resguardado no me parece la forma más inteligente de acordarte de alguien. Ay, no, sí, mira. O sea, cuando estaba en cuarto, pues no. Yo no te puedo perdonar, me estás arrastrando contigo. Por favor. Esta señora se la está pasando insultándome desde hace rato. Ay, pues creo que le quedó, loca. Pues sí, Daniela, que quisiera. Creo que le quedó clara, okay. Claro que no fuiste tú. Al a ver, Magdalena, no. Tampoco, ¿eh? Al tampoco. Parecer no. Sí, 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 Axel ya dijo que fue él. O sea, todavía sigue y sigue y sigue. Ya ni siquiera anda con Alan, ni van a regresar, ni mucho menos. Y David también, o sea, también comprender que no puede ser correspondido y ya tienes la verdad y el fondo del asunto. No era Alan quien estaba detrás de esa computadora o teléfono o lo que haya sido. ¿Ok? Por favor, y digo, si le tienes que regresar los 500, pues a David, que repito, es lo de menos, ¿no? Muchas gracias, Raúl, y gracias, Mario, por haber venido. Y, Axel, te salvaste de una impresionante. ¿Estás conforme, Alan, o quieres decir algo más? Pues, creo que esto que hizo fue lo mínimo que podía hacer. Uh-huh. Que todo el mundo sepa la clase de persona que es. Uh-huh. Pero te voy a pedir un favor, porque veo demasiada rabia, demasiada ira contenida ahí. Yo puedo entenderlo, pero quiero pedir un favor y una recomendación sobre todo, para ti. Dime. No se te vaya a ocurrir buscarlo para cobrar venganza por tu propia mano, porque públicamente le acabas de otorgar el perdón. Y además, no se valdría, ¿verdad? Porque entonces se revertiría y te metes tú en temas y en broncas legales que tampoco te las deseamos, ¿te parece? Sí. Y bueno, también tú a pedirle una disculpa a Daniela que dudaste de ella, ¿eh? Como caballero que eres, ¿no? Pues, Daniela, discúlpame, yo me equivoqué y quiero, sí, que todo el mundo sepa que lo que tuvimos tú y yo no fue lo mejor. No terminamos quizás de la mejor forma. Pero ahora me doy cuenta que eres derecha y que tú jamás hubieras hecho algo así. Perdóname. Pues Daniela estuvo enamorada, simplemente. Y cuando se ama, no se hace daño. Así de sencillo. Gracias por haber venido, señoras y señores.
Y bueno, ¿cuánto nos llevamos hoy, verdad? Uf, al menos yo, muchísima información, conocimiento sobre todo, porque vaya que aprendo mucho de todas estas historias en cuestiones legales, qué hacer, qué hacer como padres, cómo nos tenemos que mantener al día sin tener que complicarnos tanto la existencia, y a quienes no nos gusta la tecnología ni nada de eso, no es que tengamos que estar metidos ahí, ¿no? En el teléfono y a ver, enséñame, mucho menos. No, pero sí cuando menos saber cómo ha avanzado la ley en ciertas cuestiones y no evitar que nuestros hijos también se metan en broncas. Nos despedimos, no sin antes decretarle lo que todas las tardes le decretamos. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Dios los bendiga, señores. Hasta mañana. ¡Wow!